El 16 de septiembre de 1603, María Ángela Storch ingresó en el monasterio de Santa Margarita de Barcelona, fundado por Madre Ángela Serafina Prat. Lo hizo con los 6 tomos del breviario en latín, pues a esa edad ya lo dominaba. A pesar de su madurez precoz, tuvo que esperar hasta 1608 para realizar el noviciado canónico. Emitió la profesión el 8 de septiembre de 1609 y en 1612 sería elegida miembro del Consejo de la Comunidad. El monasterio de Santa Margarita se convirtió en un floreciente foco de fundaciones. Gerona, Valencia, Mataró, Manresa. El 19 de mayo de 1614 salió María Ángela junto con otras 5 religiosas a la fundación en Zaragoza, que se inauguró el 24 de mayo de ese mismo año. Durante sus años en Zaragoza ejerció el cargo de maestra de novicias, maestra de jóvenes profesas y abadesa. Su progreso espiritual se ha conservado en los relatos autobiográficos y en las cuentas de espíritu. En ellos relata las experiencias místicas ocurridas entre los años 1626 y 1656, una espiritualidad litúrgica, escriturística y patrística, por la que San Juan Pablo II la apodó la mística del breviario en su beatificación. Desde 1640, Sor María Ángela fue barajando la posibilidad de fundar nuevamente. No sería hasta el 9 de junio de 1645 que saldría acompañada de otras 4 religiosas hacia Murcia. En esa localidad tuvo que afrontar momentos difíciles, especialmente con la peste y los desbordamientos del río Segura. Murió el 2 de diciembre de 1665, después de recibir los sacramentos. El 23 de mayo de 1982, San Juan Pablo II la beatificó en la Plaza de San Pedro.